Eh, Tenemos que ir a la redacción de La Nación. ¿Será posible? Eh, en cualquier momento, porque hay novedades, hay un tuit de, eh, de Massa, de Sergio Massa, del Ministro de Economía. Estamos muy pendientes de todo lo que tenga que ver con la economía. Ahí está eh, lo, que, lo que acaba de decir Massa. Rubén. Continuando con la hoja de ruta que marcamos cuando subimos en el Ministerio de Economía, a partir del primero de octubre comenzará a funcionar el programa Puente al Empleo que busca convertir más de 200.000 planes sociales en puestos Laborales formales. Sí, abajo el, el tuit. Este era el anuncio que se esperaba hace una semana que el gobierno, bueno, lo prometió Massa cuando llegó al Ministerio de Economía. Eh, y ahora lo anunció. El programa permite que los beneficiarios de planes sociales puedan acceder a trabajos registrados sin perder el plan, mientras que quienes los contraten pagarán la diferencia salarial correspondiente y gozarán de una reducción del 100% de las contribuciones patronales. Es clave que desde el Estado. Promocionemos la inclusión social a través del empleo para las personas. Bueno, el, ahí más, más va el discurso político de masa. ¿Qué es lo importante de esto? Para, ¿Qué es lo re, importante, para resumir, claro. ¿qué es lo esencial. Una por persona eh, que tiene un plan puede ser contratado por una empresa. La empresa va a pagar, va a descontar del sueldo que le tiene que pagar el plan que continúa pagando el Estado. El, cuando pase un año de esta, de esta contratación. El, si la persona, y acá es donde viene, venía lo más polémico, si la persona eh, decide que no quiere seguir trabajando, puede volver a tener el plan. ¿Cómo, cómo? Si, claro, si la persona decide que no quiere seguir trabajando o porque por alguna razón se desengancha de la relación laboral con esta empresa que lo contrató, vuelve y sigue cobrando el plan. Este es el incentivo para continuar adentro y al mismo tiempo lo que tiene es, por parte del Estado, el Estado bonifica el 100% de los aportes patronales que tiene que pagar la empresa que, que contrata a esta persona. Esta eh, era la idea original, pero causó exacto. tanto revuelo en su momento que imaginamos que no iba a suceder. Bueno, hasta ahora sigue siendo, sigue siendo exactamente igual, porque la garantía de éxito que, le, que ponen para que alguien no entre, eh, para que alguien entre en el plan y no piense que va a perder en el empleo, perdón, y no piense que va a perder el plan, es que sigue cobrando el plan y continúa y está claro, legalmente, este, si se va y sigue, vuelve a ser desempleado, no se lo van a poder sacar, lo diga o no lo diga massa la realidad legal es esa. Al mismo tiempo, insisto, hay un beneficio de aportes patronales y hay un tercer tema atrás de todo esto que es, creo que, central. Y qué es en lo que el gobierno, porque todo esto va, va, va con una cantidad de planes de promoción y de formación de los trabajadores, y es el problema de la aptitud laboral, y no me estoy refiriendo aquí a si sabes o no realizar la tarea para la que te contratan, es la aptitud laboral, la capacidad que tiene esa persona de insertarse dentro de lo que es una rutina laboral normal. Que aunque parezca que no es un tema central, es lo que la mayor parte de las empresas alegan, la experiencia que han tenido cuando han tratado de incorporar a alguien que hace muchos años no está en el mercado laboral y pierden desde la costumbre de saber que se tiene que levantar a las 6 de la mañana y tomar un medio de transporte y presentarse a trabajar. Lo que se llaman habilidades blandas, ¿no? Va a haber que preparar todo eso para un montón de gente que no está acostumbrada a hacerlo. O no las tuvieron nunca porque en su vida trabajaron. Recordemos que en Argentina hay familias donde hay tres generaciones ya que han recibido asistencia social y, y se ha perdido. ¿no? O no la han tenido nunca o perdieron esas habilidades. Lo que me pregunto y se lo voy a preguntar a Pablo Fernández Blanco también y se lo pregunto a vos, Rubén, y se lo pregunto a Carlos Fara, es si esto son expresiones de deseo o va a suceder este programa Puente. Eh, ¿está, ¿Está por implementarse o son expresiones de deseo, Pablo? ¿Cómo estás, María Laura? Mira, en realidad es una expresión de deseo por parte de Sergio Massa, pero tiene la decisión de poder implementarlo. Esto tiene un trasfondo político importante, porque vos sabés que Massa, incluso cuando ya era parte activa del Frente de Todos, siempre se ubicó, digamos, del centro para la derecha, entonces se alejó de toda esta política más. Trató de alejarse del discurso de la política asistencial, quizás más emparentada con Cristina Kirchner. Massa está confiado en que si puede mostrar algún tipo de resultado con este plan, bueno, pueda seguir constituyendo, edificando su imagen política de cara a lo que viene en, en la Argentina. Estuve, estuve charlando con varias de las personas que trabajaron en este plan, uno es Guillermo Michel, que está en la aduana ahora, pero que era asesor de Massa en su época en la Cámara de Diputados. Massa realmente le pone algunas fichas a, a este plan, muchas más que las que le pone el resto, déjame decirte María Laura del sí. empresariado y los especialistas en el mundo laboral, ¿no? Claro, por supuesto.